Señoras y señores, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión inaugural en el marco de la sesión plenaria número 42 de los miembros afiliados de la OMT. Quisiera dar la bienvenida a las altas autoridades aquí presentes. En primer lugar, el señor Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Al señor Eduardo Dehesa Conde, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Y a la señora Almudena Majillo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Para empezar, invito a tomar la palabra a la señora Majillo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Pues buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva jornada de trabajo dentro de esta 42 edición de la Asamblea de miembros afiliados. Espero que hoy sea un día por lo menos igual de fructífero que ayer, que fue una tarde intensa de trabajo por parte de todos vosotros. Y a mí me parece, como decía el alcalde ayer, que esta asamblea no podía haberse celebrado en una mejor ocasión que la que estamos ahora mismo, ¿no? Cuando se planteó en Fitur el año pasado, ¿no? Ese Fitur que veíamos toda la situación de una manera absolutamente distinta de la situación que estamos viviendo ahora y lo planteábamos como con otra perspectiva, ¿no? Pero realmente, ayer lo pensaba, digo, no ha podido ser el mejor momento el presentar que se celebre esta asamblea como este lugar de debate con las personas que realmente hacen y son los que crean el turismo, ¿no? Que es el sector privado y todos los miembros afiliados, los más de 500 miembros que tienen los miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo. Porque creo que este momento, y a todos los que nos toca la gestión turística, ¿no? Ya ayer el alcalde os dio la bienvenida más institucional, pero a mí como parte de gestión del destino, creo que estamos en un momento de la necesidad de hacer una profunda reflexión de lo que queremos ser y hacia dónde queremos llevar el turismo, ¿no? Ayer hablábamos de la importancia del turismo como no solo factor económico, sino también como factor social, por la necesidad y lo que implica el turismo a efectos de crecimiento de las sociedades desde el punto de vista de cultural, de conocimiento, pero también lo que supone para las ciudades, ¿no? Nosotros ahora mismo, dentro de la ciudad de Madrid, y vamos a desarrollar una ponencia concreta que lo hará el director general de Turismo, ¿a qué retos nos estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? En un año nos cambió la situación completamente. Empezábamos el 2019 con un récord de turista que no habíamos tenido nunca, intentando desconcentrar el turismo del centro, porque el centro de las ciudades estaba viendo con muchas aglomeraciones y con lo que suponía, y ahora mismo estamos al revés, viendo cómo atraer, porque el centro, al desaparecer los turistas, también ha perdido mucha demanda y la hostelería y los negocios, los hoteles, lo están sufriendo de manera, pues, de manera muy alta, con lo cual tenemos que buscar nuevas formas para incentivar ese turismo, pero a la vez manteniendo ese patrimonio histórico y esa esencia que hace que las ciudades sean interesantes de viajar, ¿no? Esas experiencias que hacen que el turista tenga esa buena experiencia y, además, la aportación a la ciudad sea importante. Por tanto, como os decía, creo que este parón obligatorio que hemos tenido que hacer todos también es un momento por intentar siempre ver el vaso medio lleno, porque la situación que vivimos todos alrededor todos los días es bastante, es muy difícil. Creo que también por intentar ver el lado positivo, nos obliga ese parón a redefinir, rediseñar nuestra estrategia, repensar hacia dónde queremos ir y poner muy bien las bases en estos momentos para salir a defender nuestros destinos, en concreto el destino de Madrid, de una manera diferente y basados fundamentalmente en dos cosas que se hablaron ayer, ¿no? Que son la innovación y la sostenibilidad de los destinos. Yo creo que aquí todos vosotros, como gestores del turismo en distintos ámbitos, sabéis de la importancia que tenemos que pensar ya en el turismo, no solo a corto y medio plazo, sino a largo plazo, lo que queremos para nuestras ciudades, ¿no? Eso es lo que, desde luego, en el Ayuntamiento de Madrid estamos haciendo, repensando cómo, a la vez que promocionamos el destino Madrid, a la vez lo protegemos
para que esa riqueza y esa esencia que tiene la ciudad, y creo que lo que hace que esa experiencia de cuando un turista viene a Madrid y quiere volver nunca se pierda, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en el turismo ahora mismo, ¿no? Que se pueda viajar, pero sin que, que haya mucho turismo, porque creo que enriquece social y económicamente a la ciudad, pero que ese turismo no afecte a la esencia de las ciudades, ¿no? Esa combinación que no es fácil. Nosotros sí que tenemos claro que queremos apostar por esa calidad en el turismo para que Madrid sea un punto de referencia de ese destino de calidad que tiene un impacto económico importante en la ciudad y que afecte a la ciudad por completo. Por tanto, yo me siento, la verdad, como concejal de turismo, muy agradecida a la Organización Mundial del Turismo siempre por su lo primero, por estar en Madrid y por siempre pensar en Madrid como un lugar de reflexión sobre lo que queremos del turismo, porque tenemos, yo creo que coincidimos y lo hemos hablado en muchas conversaciones con el secretario general, la importancia que tiene el turismo para las ciudades, fundamentalmente ahora, ¿no? Que van cambiando también las tendencias. Y pensamos que es un punto clave, y ayer lo decía el alcalde, no conseguiremos esa recuperación económica mientras no consigamos esa recuperación del turismo. Por tanto, en este ámbito, en esta asamblea en la que estáis los verdaderos artífices, que es el sector privado, y que sabéis perfectamente hacia dónde tenemos que ir, que podamos debatir y que nos podáis transmitir cuáles son vuestras esas inquietudes o esas tendencias que vosotros veis que hay que cambiar, creo que esa también será una de las bases y el éxito de cómo salgamos de esta crisis. Por tanto, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid consideramos básica la colaboración público-privada siempre, porque y más hoy que nunca, para diseñar esa estrategia de futuro y, por tanto, el Ayuntamiento de Madrid va a estar ahí ayudando al sector y, sobre todo, escuchando al sector para definir cuáles son esas políticas que tenemos que desarrollar de aquí a unos años para volver a situarnos en el lugar en el que queremos estar. Así que yo os animo a que esta mañana, hoy que estamos frescos, hoy hace mejor día también en Madrid, por lo cual vais a poder disfrutar de un Madrid menos lluvioso, pero muy bonito y otoñal, que disfrutéis de vuestra estancia y a los que nos están siguiendo de manera virtual, animarles, que hoy no han podido venir en esta ocasión, pero animarles a que vengan a Madrid, porque Madrid es una ciudad que nunca les va a defraudar. Nuestros activos siguen igual de potentes, nuestra vida cultural, nuestra vida patrimonial, la gastronomía sigue siendo igual de importante. Cuando nos dejen viajar, les esperamos aquí, espero incluso poderles recibir personalmente porque será la mejor noticia de que hemos pasado esta situación crítica y que podamos otra vez recibir a todos como nos gusta recibir a Madrid con los brazos abiertos. Así que muchas gracias, les deseo muchos éxitos en esta jornada de mañana para que sea una asamblea fructífera para todos ustedes. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, el señor Eduardo Deza Conde. I just would like to inform those who are connected virtually that we are having a small problem with the internet connection, so right now you cannot hear the translation, but we are trying to fix it and we hope it will be fixed soon. Ahora entonces doy la palabra al director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, el señor Eduardo Deza Conde, que nos entregará su mensaje. Muchas gracias. Buenos días, good morning, Secretary General, Concejala, authorities, ladies and gentlemen. Just a few moments ago, months ago, at the beginning of this year, here in Madrid, we celebrated that just after the first 2 months of the year, the increase in the number of foreign visitors compared to the same period in 2019 was remarkable. It was a hardly surprising fact. Our region is a very attractive destination, offering a wide variety of unique experiences, entertainment, cultural activities, heritage, gastronomy, and even surprising natural spaces. Spain closed 2019 with a historical record of 83.7 million visitors. 7.6 of them came to the Comunidad de Madrid. 2020 was looking very promising,
every aspect of our country, and particularly Madrid, occupy a head position in the priority list, not only for our faithful holidaymakers, but also for the business travelers and important investors. Good proof of that has been the recent opening, even under the current unfavorable circumstances, of important hotels that add the reputable names to the already impressive accommodation offer of Madrid, like specifically this one. Names that already impressive accommodation, and not only that, you know, so there's an amazing welcoming destination both for those who came to stay together and those who visit us for a few days, regardless of their particular interest, their origin, their beliefs, and the deepness of their pockets. The COVID-19 has changed all this. The necessary limitations imposed to the national and international travel, the absolute need for responsibility that have led us to accept the situation and the measures as something necessary in order to protect the health and the lives of all of us. Unfortunately, its impact in tourism and our economy has been enormous, and now face unprecedented situation in which the uncertainty regarding the duration of this crisis has become a fundamental factor, making extraordinarily difficult, I would say almost impossible, any reliable planning for professionals and travelers alike. Therefore, it is now more necessary than ever to build up the mechanism of collaboration and between the public and the private sectors, to reinforce the partnership and the public authorities to provide the means to help the sector withstand the current situation and be in good shape as possible when the conditions allow for it, for a solid recovery. For this, our self-employed professionals and our companies need to maintain their capacity to react adequately when the time comes. We cannot lie to ourselves. Self-deception and negativity is not going to help us. Things do not look as good as we would like in the short term, but even in the middle of this challenging outlook and situation of uncertainty, these are elements that allowed us to look onto the future with realistic optimism. I would like to remind you of the incredible reaction of the hospitality sector in the face of this crisis, their solidarity, their excellent disposition to contribute and collaborate with government and society. We have seen the best of collective of workers, you know, entrepreneurs, companies that did not hide, that look a step forward to help when things were at their worst. And we are extremely grateful and very fortunate for that. This ability to react on time, to give their best in the face of adversity, our cultural values, our level of economic and technological development, our institutions, our companies, the commitment of everyone working in tourism, every member of our society, all are fundamental elements to build our recovery. Thankfully, there are plenty of reasons to think that. Nor in Spain, nor in the world, we have lost our love to travel. Our interest in discovering new places, new cultures, new people. The immediate success of opening plans, opening travel plans and channels clearly support this idea that paves the way for a recovery in tourism. The process is without any doubt going to take time, and we are going to need a strong support for the sector. It is essential that the European institutions, the Spanish government, the regional and the local authorities acting in a coordinated fashion, is what we call collaboration. This will be necessary to leave fear behind and rebuild trust. We must also trust science and the promise and hope that an effective vaccine and treatment in the next few months. I have no doubt that the Comunidad de Madrid, we are ready and have all it takes to face the recovery scenario safely and with confidence. Lots of talent, solidarity, a treasure of natural and cultural offers, experience, excellent infrastructures, and overall, that is probably the most important, you know, extraordinary people. Thank you, the UN World Tourism Organization, for his support to the sector
and his commitment to Madrid and la Comunidad de Madrid. Thank you very much, all of you. Muchísimas gracias, señor Dehesa Conde, por su mensaje. Ahora tenemos el placer de poder escuchar el mensaje que nos hace llegar el señor Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo de España, que no ha podido estar aquí presente hoy, pero ha querido enviarnos este mensaje. Querido Zurab, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, queridas consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid y concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo. Es para mí un placer saludaros en esta 42 sesión plenaria de miembros afiliados de la OMT, esta vez reunidos en nuestra ciudad de Madrid. Querría empezar estas palabras por felicitar una vez más a la OMT, que en estas reuniones anuales consigue fortalecer la alianza estratégica entre la OMT y el sector privado. Una alianza entre las administraciones públicas y el sector privado que es hoy más necesaria que nunca. La prioridad de esta Secretaría de Estado, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del conjunto del Gobierno ha sido desde el primer momento proteger a las empresas y a los trabajadores del sector turístico mientras consigamos recuperar la movilidad internacional. Además, hemos hecho una apuesta muy importante para modernizar nuestro modelo turístico y hacerlo más competitivo, resiliente, sostenible, inclusivo y seguro. Para ello, hemos puesto en marcha desde el principio de la pandemia, en colaboración con los agentes sociales, toda una batería de medidas para tejer una red de seguridad que protegiera tanto a las empresas como a los trabajadores del sector turístico. Y hemos conseguido reforzar, por ejemplo, y alargar el plazo de los expedientes de regulación de empleo, las prestaciones para los autónomos con una mayor protección y estamos ya analizando medidas adicionales como la ampliación de carencias o plazos de amortización en los avales con cobertura del Estado o nuevos incentivos para recuperar, cuando así podamos, el tráfico aéreo. Una de las principales fortalezas de nuestro modelo turístico es la elevada conectividad internacional, tanto por el número de rutas como por el número de frecuencias, que nos han permitido durante los años albergar y acoger a millones de turistas. Desde el Gobierno hemos estado trabajando intensamente en el seno de la Unión Europea para evitar medidas indiscriminadas y aleatorias como cuarentenas y restricciones de viajes y, en su lugar, adoptar un marco común de actuación predecible que permita dar confianza a operadores y a viajeros. En este marco, se aprobó el pasado 13 de octubre en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea el denominado enfoque común de las medidas de viaje de la Unión, que va a permitir garantizar que la Unión Europea siga siendo un destino de viajes seguros. Sin duda, una buena noticia que esperamos permita recuperar gradualmente la movilidad internacional cuando así nos lo permita el control de la pandemia. Del mismo modo, desde el Gobierno de España estamos trabajando en establecer corredores turísticos con garantías sanitarias con nuestros principales mercados emisores. Unos corredores que nos permitan recuperar flujo turístico cierto al tiempo que generen confianza como destino seguro. Hasta el momento se han desarrollado dos corredores turísticos con las islas, pero ya estamos trabajando con otras comunidades autónomas y otras regiones para recuperar esos flujos de turistas internacionales con seguridad, ya que los protocolos establecen la seguridad tanto en destino como en origen. Desde el inicio de la pandemia hemos trabajado juntos, administraciones públicas, empresas, agentes sociales, demostrando que la colaboración público-privada ha resultado ser una herramienta muy necesaria y muy eficaz para minimizar el impacto de la COVID en el turismo. En estos momentos en los que nos enfrentamos a una segunda ola, debemos reforzar esa colaboración para conseguir superar los efectos de la COVID, como ya hicimos durante la primera oleada. Necesitamos determinación, esfuerzo y unidad. Debemos ser capaces de convertir esta crisis en una oportunidad, aprovechar este momento para acometer las transformaciones del sector y consolidar mejoras estructurales que ya eran necesarias antes de la pandemia. Una transformación que permitirá que el turismo siga siendo un sector estratégico para la economía española y para el conjunto de nuestra sociedad.
Sin embargo, no nos olvidamos que estos son momentos muy complicados para el sector turístico y en estos momentos seguimos desarrollando medidas que nos permiten mantener todo el tejido productivo y todo el empleo asociado a este sector. Las sesiones de estos dos días estoy seguro que están siendo lo más fructíferas posible para aportar ideas que contribuyan a la recuperación del sector. Os deseo, sinceramente, todo lo mejor. Muchas gracias. Agradeciendo este importante mensaje que nos hace llegar el secretario de Estado de Turismo, invito ahora a tomar la palabra al secretario general de la Organización Mundial de Turismo, el señor Zurab Pololikashvili. Buenos días a todos, querida Almudena, querido Eduardo, presidenta, habla Ana Larrañaga, querida Ana. Yo, gracias otra vez a todos, a vuestros excelentes equipos para organizar ese acto, primer acto presencial durante de este año para Madrid, Turismo de Madrid, yo decía, y para OMT. Voy a hablar en inglés con su permiso porque están conectados nuestros miembros afiliados, dear friends, dear affiliate members, good morning from Madrid. We are in the middle of an unprecedented crisis, and tourism needs to anticipate, address, and overcome the challenges we face. But we also need to recognize the opportunities and make the most of them. To succeed, we must involve all tourism stakeholders and act in coordination. For this reason, today's discussions are presented in the three panels. First is UNWTO's response to crisis and the partnership schemes. Best practices, this is the second, best practices, the Agenda 2030, global goals, practical solutions. And the third, best practices, adoption and mitigation, a roadmap to the new business models. I wish to thank the affiliate members for helping to shape our response to the crisis. You have helped to mitigate the social and economic impacts, and we need you to adapt to the new reality. These discussions are all about sharing knowledge, experiences, and best practices. I remember very well when we issued our recommendations and guidelines, around 60 or 70% was the ideas, experiences, and recommendations which we received from you, the affiliate members, and it was very useful and helpful because many countries, many governments, even us, we didn't know how to act and what to do in that very hard period, and it was really very important, your participation in this process. We need to inspire all tourist stakeholders to act. If we stand still, we lose the must. We must transform a threat into an opportunity guided by the 2030 agenda. The year 2020 kick-started the decade of actions. We have now less than 10 years to fulfill the SDGs. And the principles of sustainable development goals are key to building back better. The crisis makes the achievement of goals at the more urgent. It is our power to stay on track. The continued pursuit to the SDGs will keep of as focus on growth, inclusion, equity, and sustainability. I want to thank the speakers who are generously presenting their work today. I also want to thank everyone who is joining us today in person or virtually. Your attendance shows how we need to learn from each other and work together. I want to wish you again success for this session. I want to greet also State Secretary, dear Fernando Valls, and I absolutely agree with Almudena that I estoy seguro, Almudena, que Madrid va a volver en vida normal y vamos a recibir más turistas. Eso necesita. Nosotros no queremos Madrid triste, cerrado a las 11 de la tarde, porque no es el Madrid que
que recibía turistas más que 5, 6 o 10 millones el año pasado. Y eso se puede pasar ya, porque hay que también ver y calcular cuál es el... el damage, no sé cómo está en español, que sufre miembros, afiliados y empresas que son miles y millones en el mundo. Hablando de Madrid, pues hay que abrirse ya, yo pienso, y hay muchas oportunidades y soluciones, yo decía, y soluciones innovadoras, y todas estas mascarillas y todas restricciones que tenemos en la ciudad, hablando de Madrid, que se podría adaptar, que se podría mejorar, y por eso estamos y nuestros todos guías y todos protocolos que están bastante bien ejecutados y españoles lo están haciendo. Yo creo que nos permite decir que se puede viajar en Madrid, se puede venir, pasar 2, 3, 4 días y volver a su casa con tranquilidad. Pues les agradezco a todos a vuestra asistencia y les deseo una sesión y una asamblea fructífera y nos vemos, como hemos dicho ayer, seguro en Fitur en mayo para celebrar mejor Fitur de la historia, porque no tener Fitur un año es una pena y nos da una tristeza, y no podemos estar tristes en Madrid porque es una ciudad de alegría y de la vida muy especial y muy exclusiva, decía yo. Muchas gracias y otra vez, muchas gracias por estar con nosotros en estos días con OMT, con Ayuntamiento de Madrid, y les deseo buenos días a todos. Señoras y señores, vamos a empezar con la agenda del día de hoy y me complace invitar a tomar la palabra al director de los miembros del Departamento de Miembros Afiliados de la Organización Mundial de Turismo, el señor John Vilku. Muy buenos días a todos. Dear Secretary General, dear Director General for Tourism of the Community of Madrid, dear affiliate members, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am pleased to welcome you to the thematic session which we are organizing within the framework of our plenary session. Thank you all in person and virtual participants for the interest you are showing for the participation in these sessions, which are held under the theme Recovering Tourism, Rebuilding Trust, Reinforcing Partnership. As it was perfectly mentioned by the Secretary General, this is time to work together and to rebuild our sector better and stronger. This crisis has hit all of us strongly, but has delivered us a very clear message. We need to rethink and rebuild, and we need to look at the already existing practices which are contributing consistently to the recovery to tourism to make it more resilient and sustainable. And the good news today is that valuable knowledge, strategies, and means are available, and we just need to learn, exchange knowledge, and act coordinately to implement them. At the UNWTO Affiliate Members Department, we have proven to be an invaluable source. The affiliate members have proven to be an invaluable source for ideas and proposals. And I would like to underline that from my department, we run a broad campaign to collect affiliate members' most relevant initiatives in order to facilitate their involvement, and their contribution also have been regularly shared internally, providing to the UNWTO with relevant inputs to the elaboration of the guidelines, procedures, and recovery packages issued by the organization. As a result, as the Secretary General underlined, all the documents that UNWTO have been developed during this period include the relevant contribution of the affiliate members. That the affiliate members are an invaluable source of proposal has been very evident yesterday during our plenary session,
which was focused on receiving the concrete proposal for the preparation of our program of work for the next year. With this idea in mind, we have decided to organize the thematic session in the framework of our plenary session to offer you a space dedicated to the presentation of relevant initiatives implemented by the affiliated private sector in tourism and to share knowledge aimed at facing the crisis and encouraging the restart of the sector and at sending a strong message of hope to the tourist sector. Dear AFILIA members, dear guests, we have shaped these sessions in three pillars, not only to highlight the importance of multilateral cooperation and collective response, but also to encourage and enable you to learn from the best practices carried out by the public and private sector, and how the partnership scheme we have at UNWTO is facilitating the cooperation between them and empower them to enhance their capacity. A first segment on UNWTO governments and private sector coordinated response to COVID-19. And another two sessions, the first one, the 2030 Agenda, Universal Goals, Practical Solutions, and the last one, Adaptation and Mitigation Roadmap to New Business Models. Dedicated to share and exchange knowledge, views, experience, and best practices of our affiliate members, focusing on COVID-19 response and recovery. I would like also to mention that in order to enhance the capacity to share the best practices, we have also created a virtual platform called AM Virtual Corner under the main page, web page of the event, in which you can find more examples of practices from our affiliate members from all around the world. I would like to thank very much to the moderators and the speakers, our esteemed affiliate members and colleagues from UNWTO, who are generously presenting their work today. And I also want to thank all the participants who are joining us today in person or virtually. Your attendance attests the need to learn from each other and to work together, and we are happy to be able to bring all of these good practices to you today. Y termino con unas cuantas palabras en español. Hemos tenido ayer una jornada muy intensa. Hemos estado siempre bajo la crisis de tiempo por las contribuciones numerosas que aquí se han presentado y personalmente me consta que he recibido de parte de la gente que ha participado virtualmente, mensajes de que, a pesar de estar siempre deprisa, el gran trabajo que ha hecho el equipo de intérpretes ha estado a la altura, lo que ha permitido que se lleve a cabo en las mejores condiciones, a pesar de las limitaciones de formato. Por lo tanto, permítame también agradecer al muy profesional equipo de intérpretes que nos han dado una gran ayuda para que esta sesión transcurra de la mejor manera, tanto para los que estamos aquí como para los que están conectados virtualmente. Y, finalmente, quisiera también decir que como estamos logrando celebrar nuestra asamblea de manera presencial aquí en condiciones, diría yo, inmejorables en el contexto dado, yo creo que también es el momento justo de decir que hemos contado con una gran ayuda del equipo de este magnífico hotel para hacer cumplir en todo momento las medidas de seguridad que eran necesarias y también del equipo de seguridad. Así que a todos ellos y a todo el equipo de audiovisuales, de sonido, que está haciendo un gran trabajo, yo quisiera, con el permiso del secretario general, interpretando el sentir de todos ustedes, de agradecerles. Y siendo esto dicho, les deseo mucho éxito y damos inicio al programa propiamente tal de la sesión. Gracias. A continuación, vamos a empezar oficialmente la sesión 1 de hoy, Tiempo de actuar, la respuesta coordinada OMT, gobiernos y sector privado a la crisis COVID-19. Quisiera invitar a subir a la mesa presencial, en primer lugar, a la moderadora de la sesión, la señora Alicia Gómez, directora del Departamento Legal de la OMT. Mr. Suman Vila, Director of the Technical Cooperation and Silk Road Department of the UNWTO. Al señor Héctor Coronel, director de Madrid Destino. Y luego quisiera dar la bienvenida también a la señora Ana Isabel Samper, directora general de Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, y al señor Ignasi de Delas,
Deputy General Manager de Turismo de Barcelona, que están conectados de forma virtual. Muchas gracias. Buenos días a todos. Good morning. I am delighted to be moderating today the first thematic discussion of the day, Time to Act, UNWTO, governments, the private sector, coordinated response on COVID-19 pandemic. As the only UN specialized agency with both governments and private entities as members, UNWTO is in a unique position to lead the coordination of efforts to recover from the pandemic. This is a forum to debate, exchange ideas, knowledge, and come up with agreed solutions, new solutions that may recover the sector. We have the honor and the pleasure today to have four distinguished panelists, two in presence and two connected virtually, who will make a presentation on the response to the COVID-19 crisis of their respective entities. After, we will have the opportunity to make some questions and to have a discussion with the panelists. Without further ado, allow me to introduce to you our dear speakers of today. First of all, I would like to introduce my colleague, my very dear colleague, Mr. Sumambila, who is the Director for Technical Cooperation and Silk Road Development at the UNWTO since December 2019. So he just came before the crisis hit us. And we're very happy that you were here to, because your work has been meaningful during the crisis. Mr. Bila, prior to taking up his assignment, was Director General in the Ministry of Tourism, Government of India, where he spearheaded the e-visa program of the government, and he officiated as chairman of the India Convention Promotion Bureau for 5 years. Mr. Bila will be presenting today the technical assistance package of UNWTO in response to COVID-19. Next, after Mr. Bila, we will be listening to Mr. Héctor Coronel, who's here at my right in presence too, who is Director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid desde septiembre. Con más de 20 años de experiencia en la industria turística internacional, Héctor ha liderado equipos multidisciplinares de marketing y ventas en multinacionales del sector y en cadenas hoteleras como NH o Meliá Internacional. El señor Coronel nos presentará hoy la innovación en los núcleos urbanos como medida de sostenibilidad del patrimonio turístico. Let me also welcome virtually two other speakers that are connected. First, we have Mr. Ignasi de Delas, who is now in the screen. Mr. Ignasi de Delas is Deputy General Manager of Tourism of Barcelona, a public-private consortium for the promotion of Barcelona as a tourist destination. He is member of the Board of the European Cities Marketing and member of the Group of Experts of World Tourism Cities Federation. As the CEO of the Catalan Tourism Board for 7 years, he contributed to launch the Catalan Agency of Tourism. He will be presenting today the commitment of Barcelona towards touristic sustainability. After Mr. Ignasi de Delas, we also have connected virtually, and I hope we can also see her in the screen, Ana Isabel Samper, Directora General de Impulsa Castilla-La Mancha, una fundación sin ánimo de lucro, cuyo fin es contribuir a la investigación, conservación y difusión de los bienes culturales y patrimoniales de Castilla-La Mancha, con una amplia experiencia y trayectoria en turismo en la Administración Pública Española. La señora Samper nos presentará hoy la recuperación de Castilla-La Mancha en el ámbito del turismo con motivo de la crisis de la COVID-19. Dear panelists, I welcome all of you and I thank you for the very interesting interventions and examples that you will be giving us today to inspire the affiliate members. And without any further ado, I would like to give the floor to my colleague, Mr. Sumambila, to present the technical assistance package prepared by UNWTO in response to the COVID-19 crisis. Mr. Bila, the floor is yours. Thank you, Alicia, for
the warm introduction. Ladies and gentlemen, a very good morning to you. I'm going to be presenting to you a little bit about what we have done at the UNWTO to support our member states and the industry during these difficult times, especially in giving them, offering them technical assistance to overcome the package, the problem. So one of the most important directives that we got from the Secretary General early on into the pandemic was that we need to create a technical assistance package which would be useful to the member states. Essentially, to use the UNWTO's expertise that we have within the various departments and to use the position, the vantage position that we have to get an oversight about the good practices that are happening in different parts of the world and see as to how we can put together something that would be useful to our members and help them overcome the crisis. In May this year, we have come out with this Tourism Recovery Technical Assistance Package. Essentially, it is structured around three pillars. The first is economic recovery, that is essentially to see as to how we can advise governments on a mix of fiscal and policy measures to see as to how we can soften the impact for the industry and as to how we can support them to overcome the crisis. The second is on marketing and promotion, that is to look at as to how we can support our destinations again, because there are some products which are more likely to sell during the present time, and there are some destinations which are opening up, and all of that is staggered and nothing is happening in a simultaneous manner, to be able to give the best advice on what are the products that you need to take to the market at this point of time, and what is the most effective way to be able to reach out to your markets, as it were. And the third is institutional strengthening and capacity building. Essentially, I think there has been no time better than the present to build the single most important dynamic that is essential for the success of tourism, that is public-private partnership. Because there are many sectors where there is a regulatory role which is played by the government, and at times it can be antagonistic. But for all the tourism ministries in the world, their success is easily defined by how successful their industry has been. So one of the things that we are trying to do in this is to see as to how we can support countries develop their institutional capacity, to be able to see as to how we can build and place on a strong footing the public-private partnership, and also to support them with the protocols and the guidelines that they need to have to be able to draw in visitors, as it were, without having too many of the of problems. So essentially, the package itself is developed as a suite of services. There are some which are broad in scope, which are of longer duration. There are some which are tactical and which are shorter, narrower in scope. But essentially, the idea is that we want to work with the member states to understand what the needs are and customize it and tailor make it to suit their needs. Because we all know that the solutions, there are very many solutions to the problem, but we also need to understand that every country has a unique need and we need to address that uniqueness. The way that we work in delivering this is that we have a roster of experts from all across the world who have been vetted for their competence on the subject matter that they hold, in terms of their geographical expertise, and also in terms of their language expertise, and then we have listed them out to put them. But the product that you will get as a member state at the end of it when we do is not something that is just done by the consultant and handed over to you. What we seek to bring is to bring in the expertise that resides within the house. We have several technical departments in the UNWTO. The moderator, for example, Alicia, heads the legal division. And one of the things that they have done is to see as to how fair trade practices can be brought in around this time in the crisis. We have a
We have a department on tourism competitiveness and market intelligence, and they are the ones who are keeping track in real time as to which markets are shutting down and which markets are opening, where are the flights going and where are they stopping. So I think this is very critical information that we need to base the recommendations that we have on to be able to give to the member states. So similarly, we have a department on sustainability, and they bring a whole lot of expertise on managing plastics and on resetting the tourism sector in a way that we are able to bring it in line with the best practices of sustainability and responsibility. We have a department on statistics, which is the global bellwether for tourism statistics, as it were. But more importantly, they also know how to measure sustainability, and that is something that they are driving. We have one on gender and supporting marginalized communities. So when we give a report to the member state, it is not something that the consultant is bringing onto the table, but we are actually bringing to bear all of the expertise that resides within the house, within the various departments, and we want to give you a solution that is cutting edge, that is progressive, that is forward looking, but most importantly, that is practical and that helps you to take things forward in a way that is the best possible. The other idea is that we have several countries today who are all keen on us supporting them. But unfortunately, most of the countries are also stressed in terms of resources, because the pandemic has placed a tremendous amount of strain on economic resources. So one of the things that we do is, if there is a country which requires us to help them, we also assist them to be able to reach out to donors. We handhold them to prepare the paperwork, et cetera, so that they're able to access the donors and see as to how we can open up some opportunities for funding for them. So in terms of work, there are several projects that we have taken up this year. As you can see, in Africa, there are several countries where we are already supporting them. In Americas, we're doing Peru. In Asia Pacific, there are several projects. In Europe, again, especially in Eastern Europe and the tourism and Central Asian countries, and in countries where tourism is important, we're supporting several countries. Also in the Middle East. So even as we speak today, we are doing 40 projects, which are worth over $7.4 million. But the important thing is that these projects are mostly oriented towards COVID. And there have been some projects where we had existing projects going on in the countries. We have adapted them to be able to suit their COVID requirements. So in terms of pipeline of projects, we have a few projects which are there, and there are several more coming. So I think for the current year, we are likely to see projects to the tune of about $11.5 million, when we will be supporting about 60 countries. And I think in terms of regular work in comparison, we are doing 300% more work than we normally do. And the reason why I am stating this is to tell you that even though we are working from home, our work has actually tripled, and we are working with pretty much the same resources, but we are keen to deliver more to the member states. Now, the other dynamic in this is about how we engage with our donor agencies. And these are the donor agencies that we are working with. We are engaging with several of them. With the EBRD, for example, we are doing tourism recovery projects for 13 countries in Europe, Middle East, and North Africa with a budget of 2.6 million euros. With the Inter-American Development Bank, again, we are working with them closely, along with the Instituto para la Calidad Turística Española, to develop guidelines and protocols for 34 Central American and South American countries, because we want to see as to which are the best protocols we can give them to be able to open up their tourism sectors. With the World Bank, again, we have a very strong engagement. We are on the verge of concluding a framework agreement, which means that the World Bank and the UNWTO will be able to support several countries in their tourism recovery without going through the usual paperwork. With JICA, again, we are working with the Japanese to support 6 countries for COVID tourism recovery. With the Asian Development Bank, we've just started, especially for Kazakhstan and Kyrgyzstan. We're doing 2 large projects for them with the funding of Asian Development Bank.
With the African Development Bank, we are also working to support some African nations. And with UNDP, we are in continuous contact with several country offices, and where there is leverage, where there is a funding, we are looking at the possibility of working with them. So essentially, the idea is that we are not waiting for work to come, but we have taken a proactive position to see as to how we support our member states, and not just stop there, but also to go and find funding to support the activities so that we are able to support the tourism sector like we've never done before. Now, this is the most important slide that I would like to speak about, and there are essentially two points in this. The first is, even though we work with member states, which means that the requests have to come from the national governments, the nature of the work with which we do is essentially to support the industry. We largely give them advice on how, what fiscal measures, what policy measures they can take to support their industry in the time of crisis. We also give them advice on what kind of a marketing and a promotional campaign will help the industry tide over the crisis. So there's a whole lot of measures. So the end result of everything that we do is essentially to support the industry. So if there is something that you would want us to do, count on us to support you in a wholehearted manner. Do let us know, and we will, you know, we are willing to work with you hand in hand. But the only thing is that because the UNWTO works essentially through its member states, please route the request through your national government, and we will work with them, and we will also see, if necessary, as to how we can access the donors. The second and the more important point that I would like to mention here is about structuring our support and our synergy with the affiliate members themselves. When I had joined late last year, I remember the director, Mr. Wilku, had told me that how can we strengthen the relationship that we have with affiliate members in fulfilling the mandate of our technical cooperation projects. So in Fitur, when we had the affiliate members meeting, I was there and I had said that we will look at involving the affiliate members more as we take our projects forward. And I'm happy to say that we have made significant progress on that. One of the things that we have done is we have done an entirely new roster of experts in their individual capacity, and those details were passed on to Mr. Ayon, and he has floated that to all of the members, affiliate members. Several of them have applied for it in their individual capacity, and I'm happy to say that several of them have also been selected, and as the projects go forward, we will also be working with them. But the second thing that I would like to say is that beyond looking at individual experts and consultants, we are also looking at involving firms and institutions at that level. And I think when we do that, we will also have an opportunity to work with several affiliate members, because we understand, and as the Secretary General rightly mentioned when he spoke, in most of the protocols that we devised, about 60% of the inputs had actually come from affiliate members. So essentially, we know that the industry has the repository of that knowledge. We know that the industry knows where to put its money, where the mouth is. So we would like to work closely with them and be able to harness that knowledge ecosystem that rests within the affiliate members, and see as to how we can build a strong synergy between the Technical Cooperation Department, the projects that we do, and with all of the members. So if there is anything that you want to get to us with, please get in touch with my colleague Ayon, and we'll be happy to reach out to you, and we'll be happy to see as to how we can work together. So those are essentially the three short slides from me, but I'm available if there are any questions, any queries that you would like me to take, I'll be happy to do so. Thank you all. Thank you very much, Mr. Bila, for this very interesting presentation on the work of UNWTO, and also how affiliate members may engage in technical cooperation projects. I may have a question or two later on for you on that. But now I would like to give the floor to Héctor. Pasamos de la asistencia técnica, pasamos a la innovación. La innovación es una prioridad para la Organización Mundial del Turismo, lo ha sido desde el principio del mandato del secretario general, Zurapol Olikashvili, y es además una herramienta para afrontar la crisis y para recuperar el sector. Así que le doy la palabra para presentar la innovación en Madrid. Gracias.
Buenos días, Mr. Vilku, presidenta. Señoras y señores, la innovación en los núcleos urbanos para nosotros es una medida indispensable. No hace falta decir, la industria turística en Madrid es un aporte fundamental al Producto Interior Bruto de la ciudad y ha sufrido un colapso sin precedentes. Este sector supone un 13% del Producto Interior Bruto de nuestra ciudad y, además, de una manera indirecta, alcanza fácilmente un 30% de dicha producción. Es el principal motor económico de múltiples destinos en el mundo. El turismo es no solo ese motor económico, sino también una actividad que une personas, elimina barreras y fomenta el desarrollo. Es, por tanto, una actividad de enorme relevancia para nuestra sociedad. El patrimonio turístico de Madrid está en riesgo. La situación económica es crítica. El legado de nuestra ciudad, que ha sobrevivido a tantos momentos difíciles, puede desaparecer para siempre por la pandemia del COVID-19. Ayer mismo, el primer restaurante de 3 estrellas Michelin de Madrid, Zalacaín, cerró sus puertas para siempre. El mítico tablao flamenco Casa Patas hizo lo mismo meses atrás. Negocios centenarios, restaurantes históricos, hoteles icónicos, están también en grave riesgo de desaparecer. Forman parte de nuestra esencia, de nuestro patrimonio. Pero Madrid no va a dejar a nadie detrás. Desde el inicio de la pandemia, nuestro sector se ha volcado de manera inmediata, solidaria y desinteresada, tanto con la población como ayudando a las administraciones en la gestión de la crisis. Hoteles acogiendo pacientes, familiares o sanitarios. La hostelería proporcionando alimento de forma altruista. El transporte facilitando el acceso a material sanitario. Son solo algunos de los muchos ejemplos que se llevaron el aplauso de toda la sociedad. La respuesta conjunta del sector público y privado ha demostrado una vez más su gran fortaleza y la capacidad de impulsar de nuevo la recuperación económica de nuestro destino. Es fundamental que continuemos dicha colaboración para seguir generando riqueza y revitalizar la actividad turística en cada rincón de nuestra ciudad. No vamos a dejar a nadie atrás, decía, y para ello desde Turismo de la Ciudad de Madrid estamos aprovechando esta pausa forzosa para repensar el turismo del mañana. La tecnología y la innovación serán los motores que impulsen el nuevo turismo del futuro. De la misma manera que nuestros negocios centenarios fueron pioneros en innovación y se apoyaron en ella para liderar un cambio, un desarrollo y contribuir al legado turístico de nuestra ciudad. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías nos ayudará a fomentar y proteger nuestro patrimonio turístico y a salir de esta situación más preparados y más reforzados, para ofrecer de nuevo a nuestros turistas la mejor de las experiencias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El Big Data y la inteligencia artificial se convierten desde ya en aliados estratégicos. La experiencia de nuestros clientes comienza incluso antes del proceso de compra de un billete de avión, de tren o de una reserva de hotel. El conocimiento del cliente, gracias a esa tecnología, nos permitirá ir confeccionando su agenda de visitas y actividades, antes incluso de su llegada a Madrid. La creación de experiencias únicas, diferenciadoras y adaptadas a las diferentes culturas, nacionalidades y propósitos de viaje mejorará la satisfacción de nuestros visitantes. Gracias a la tecnología conseguiremos, y estamos consiguiendo, reorganizar el turismo dentro de nuestra ciudad, haciendo que llegue a todos y cada uno de nuestros rincones, siendo más eficientes y sostenibles. El desarrollo de aplicaciones inteligentes proporcionará información y actualizada para reordenar, si es preciso, la agenda de actividades y proponer, gracias a la geolocalización y a notificaciones push, alternativas puntuales en la zona en la que se encuentren y hacer un aprovechamiento del tiempo más eficiente.
Los puntos de atención al visitante de Madrid se convertirán en centros de experiencia del visitante, donde disfrutar incluso, con gafas de realidad virtual, por ejemplo, de distintos recursos turísticos de nuestra ciudad. Mapas interactivos, visitas con realidad aumentada, en definitiva, un sinfín de posibilidades para apoyar a todos y cada uno de los activos que conforman nuestra cadena de valor y nuestro incomparable patrimonio turístico. Todo esto es desde ya una realidad. Ya estamos trabajando con los mejores proveedores, con los mejores partners posibles en temas tecnológicos para poder hacer esto realidad desde ya. Y todo ello, como no puede ser de otra manera, vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que tenemos muy presentes en nuestro día a día, en nuestro plan de acción y en nuestro plan estratégico. En particular, en el apoyo a las ciudades y comunidades sostenibles, al crecimiento económico y, como no puede ser de otra manera, la innovación, la tecnología y la digitalización como principal driver. Nos gustaría introducir un pequeño vídeo de uno de los ejemplos que tenemos, creo que está preparado, del Museo Sorolla. Es uno de los muchos recursos, de los muchos activos que tenemos en nuestra ciudad, el cual se puede visitar de una manera virtual, con realidad aumentada, gafas de realidad virtual, llevando los destinos turísticos a cualquier lugar del mundo mientras dure esta pandemia y esperando a que todos los visitantes regresen muy pronto a nuestra ciudad de Madrid. El Museo Sorolla es solamente uno de los ejemplos, uno de los activos, de los muchos activos que estamos ya monitorizando y que estamos imprimiendo en una realidad virtual, realidad aumentada, como decía, y que esto ayuda precisamente a todos y cada uno de los negocios, bien sean centenarios, bien sean más recientes, a ser protagonistas del futuro del mañana y ayudarles desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el área de turismo, a que nadie se quede detrás y a que todos y cada uno de ellos tenga su presencia en la actividad turística de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por este ejemplo y vemos cómo la innovación puede ser una herramienta muy útil y también cómo debemos repensar el turismo de mañana a través del aprovechamiento de la tecnología y buscar nuevas oportunidades que nos brinda también esta crisis. Nuestro siguiente ponente está conectado virtualmente y va a presentarnos el compromiso de la ciudad de Barcelona con la sostenibilidad, otro gran tema para el futuro de mañana. No le veo en la pantalla, pero creo que está ahí Ignasi de Delas. Efectivamente, buenos días, sí. Ignasi, tienes la palabra, muchas gracias. Gracias. Hay una presentación preparada, que entiendo que la tiene la organización, o si no la tengo yo también preparada, por si fuese necesario. Está en la pantalla ahora mismo, aparece en la pantalla. Estupendo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Encantado de estar con ustedes y gracias por la invitación a participar en esta sesión de trabajo para poder compartir algunas de las iniciativas que hemos desarrollado en nuestra ciudad y en el turismo de Barcelona en referencia a un aspecto que todos reconocemos como estratégico y fundamental, que no es otro que la capacidad de recuperación y la confianza del consumidor, del turista, que es también parte del lema de esta 42 sesión plenaria. Como ustedes saben, el turismo, por favor, la siguiente. Como ustedes saben, el turismo urbano ha sido uno de los más afectados por la pandemia. En este sentido, la resiliencia de los destinos urbanos, es decir, la capacidad de recuperación de las ciudades, es una variable fundamental. La resiliencia de los destinos
viene determinada por muchos factores. Un producto sólido y atractivo, sus valores, atributos, la cohesión de los ciudadanos y un larguísimo etcétera, ¿no? Pero la resiliencia también se construye en base a proyectos e iniciativas como los que quiero compartir con ustedes, todas ellas con el denominador común de la actividad turística. El proyecto Hotel Salud, el proyecto Barcelona Safe City, Biosphere Commitment to Sustainable Tourism y el desarrollo e implementación del sello Safe Travels de la WTTC. No querría dejar de mencionar que estos son cuatro ejemplos destacados, eso sí, de otras muchas iniciativas públicas y privadas que se desarrollaron y se están llevando a cabo en la ciudad, como el Hospital Temporal Fira Salud, en el recinto ferial de Barcelona, las propias acciones llevadas a cabo por Turismo de Barcelona, o los centenares de iniciativas particulares, muchas de ellas anónimas, que sin duda contribuyen a una mayor cohesión social y resiliencia del destino. Por favor, la siguiente slide. El primero de estos proyectos fue el Hotel Salud, consistente en poner a disposición de las autoridades sanitarias de forma voluntaria y altruista más de 2.500 habitaciones de 18 hoteles de la ciudad para reducir la presión en centros hospitalarios. La iniciativa surgió de la colaboración de las administraciones que forman parte del Consorcio Sanitario de Barcelona, formado por el Ayuntamiento de la Ciudad, la Generalitat de Cataluña y el Gremio de Hoteles de Barcelona. Hoteles Salud es un claro ejemplo de colaboración público-privada al servicio de la ciudadanía. La industria turística, los alojamientos de la ciudad ofrecen sus infraestructuras y capacidades para mejorar la situación sanitaria de la población y todo ello también en colaboración con Guardia Urbana, Transportes Metropolitanos, Bomberos, la ciudad, Servicios Sociales, Ayuntamiento y también un largo etcétera. Adicionalmente, los hoteles de la ciudad, a través de la Asociación de Hoteleros, movilizó más de 1.100 camas para cederlo a los nuevos espacios sanitarios que se tuvieron que habilitar. Por último, querría destacar que el pasado miércoles 4 de noviembre, antes de ayer, el proyecto Hotel Salud recibió el reconocimiento y la máxima distinción de los premios que anualmente otorga la World Travel Market Responsible Tourism Awards, con lo cual también nos queremos felicitar. El segundo de los proyectos es el Barcelona Safe City. Por favor, la siguiente. Safe City, Safe Visit. El Ayuntamiento de Barcelona activó antes de verano un servicio de asesoramiento en línea dirigido a las empresas y establecimientos turísticos al objeto de ayudarles a adaptarse a los requerimientos sanitarios y poder así reemprender la actividad de forma segura. El objetivo último era facilitar, favorecer y animar a la adopción de medidas dirigidas a la generación de confianza en la visita a la ciudad y a sus establecimientos turísticos. Este servicio de asesoramiento permite acceder de forma gratuita a un informe personalizado con las normativas, recomendaciones, protocolos sectoriales y certificaciones de seguridad sanitaria vigente. Les invito a visitar la página web Barcelona Safe City para conocer más a fondo esta iniciativa. La tercera iniciativa es la vinculada a la certificación Biosphere. Barcelona fue certificada en el 2010 con el distintivo Biosphere como destinación comprometida con la sostenibilidad. Desde entonces, la ciudad ha renovado anualmente la certificación, introduciendo mejoras constantemente. La adhesión al compromiso se basa en las directrices de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La siguiente, por favor. A partir de esta certificación, la ciudad y el Plan Estratégico de Turismo estableció el objetivo de impulsar una estrategia orientada a estimular a los agentes turísticos de la ciudad a adoptar criterios económicos, socioculturales y ambientales sostenibles. Esta estrategia se concretó en 2019 en la creación del programa Biosphere Commitment to Sustainable Tourism. La acreditación reconoce a aquellas empresas y entidades que se comprometen con un crecimiento económico basado en la gestión responsable y respetuosa con el medio ambiente, la cultura, las condiciones laborales, la equidad de género y el retorno social y económico. El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Barcelona en asociación con Turismo de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y en el marco de una colaboración conjunta también con la Diputación de Barcelona. La siguiente, por favor.
Para obtener el reconocimiento, las empresas deben implementar diferentes medidas para alcanzar estos objetivos. Cumplir los requisitos de buenas prácticas en su categoría de actividad específica, realizar una formación obligatoria, recibir ayuda experta de las empresas consultoras e incluir al menos 3 mejoras en el ámbito de la sostenibilidad cada año. Es importante destacar que desde que se desarrolló la pandemia, el sistema incorporó módulos específicos formativos y de control de protocolos sanitarios para hacer frente al COVID-19. Por favor, el siguiente slide. ¿A quién va dirigido? Si queremos un destino sostenible, el sistema y todos sus componentes deben estar orientados a la sostenibilidad. El turismo trabaja como un sistema, como un todo. No es la suma de las partes, sino la relación que hay entre ellas la que produce un resultado positivo. Todos contribuyen y todos son esenciales para la cadena de valor. Desde el momento del lanzamiento del programa en 2019, en estos momentos hay 160 empresas que ya han recibido la distinción y otras 94 que están en pleno proceso de obtención. La última iniciativa, por favor, gracias. La cuarta iniciativa hace referencia a la aplicación del distintivo Safe Travels de la WTTC, confeccionado por los miembros de esta organización y organismos internacionales de referencia, siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Turismo de Barcelona fue distinguida por la World Travel and Tourism Council con el sello Safe Travels, que reconoce a destinos comprometidos con la mejora de las condiciones sanitarias. Este distintivo permite a los viajeros reconocer en cualquier país del mundo las empresas, entidades y destinos que han adoptado protocolos normalizados de medidas de seguridad y prevención frente a la COVID-19. La WTTC también concedió a Turismo de Barcelona, como a otros destinos turísticos mundiales, con la capacidad de poder otorgar este sello a empresas y organizaciones de la ciudad. Y esto es lo que hemos hecho recientemente, establecer un sistema para poder distinguir a empresas locales con este sello. Turismo de Barcelona, como gestora del distintivo, pone a disposición de empresas y entidades que operen en Barcelona de forma gratuita la posibilidad de usar este distintivo de acuerdo con las normas y requisitos establecidos. Pueden optar a ello todas las empresas y entidades del sector turismo que cumplan al menos uno de estos 2 requisitos. Acreditar documentalmente la certificación del establecimiento de medidas de protección frente al COVID-19 otorgado por una empresa de certificación oficial o bien haber sido reconocida con el compromiso por la sostenibilidad turística Barcelona Biosphere, a que me he referido en el apartado anterior. Para finalizar, solo quiero reiterar lo que ya he dicho al principio de mi intervención. La vuelta a la nueva normalidad requiere la recuperación de la confianza por parte del turista. Con estas medidas dirigidas a empresas y establecimientos turísticos, queremos contribuir de forma eficaz al posicionamiento de Barcelona como destinación comprometida con la seguridad de los visitantes. Muchísimas gracias por su atención. En la siguiente diapositiva tengo mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere hacer posteriormente a esta sesión alguna consulta o recibir información adicional. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ignasi, por esta presentación del ejemplo de Barcelona como ciudad sostenible, como destino sostenible. Y me gustaría ahora dar la palabra a nuestra otra ponente virtual, Ana Isabel Samper, directora general de Impulsa Castilla-La Mancha, para presentar la recuperación de Castilla-La Mancha en el ámbito del turismo con motivo de la crisis de la COVID-19. Ana, la no te vemos ahora mismo. A ver si ahora. Ahora estás en pantalla. Muchísimas gracias, buenos días o buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, pues un placer poder participar en esta 42 sesión plenaria. Gracias, secretario general, gracias, presidenta de miembros afiliados de la OMT y a John Vilcu, director, por darnos esta oportunidad a Castilla-La Mancha de poder exponer las medidas que hemos llevado a cabo en la lucha frente al COVID en el sector turístico. Y bueno, por situarnos, Castilla-La Mancha es una región que se encuentra en el, para quien no lo sepa, en el centro de España, al lado de Madrid, hace frontera con otras 5 regiones y somos un destino de interior, somos un destino con un
con una gran oferta de turismo rural, patrimonial. Somos la tierra de Don Quijote. Y bueno, para comenzar con mi exposición, decir que bueno, como la mayoría de los destinos, nos hemos enfrentado a la crisis sanitaria después de un periodo muy bueno de muchos años, los últimos 5 años de crecimiento ininterrumpido de la demanda turística, encadenando récord absolutos de pernoctaciones regladas en la oferta de alojamiento turístico, ganando en 5 años 1 millón de pernoctaciones en alojamiento reglado y cerrando 2019 con 5,2 millones de pernoctaciones en alojamiento reglado, igual en empleo turístico, ¿no? Hemos crecido un 17% en los últimos años, llegando a superar los 50.000 empleos. Si podéis ver la diapositiva, bueno, pues esta crisis ha afectado de forma muy fuerte a nuestro sector. Hemos perdido 2,1 millones de pernoctaciones regladas, pero si atendemos también a las pernoctaciones en segundas residencias, la pérdida ha sido de 3 millones de viajeros con respecto a 2019 y ya 7 millones de noches en destino con respecto a 2019, 320 millones de gasto y casi un 11% del empleo turístico menos. Una de las primeras actuaciones que pusimos en marcha de forma inmediata al inicio de la pandemia, cuando se cerraron todos los establecimientos y empresas turísticas, fueron sobre todo medidas de resiliencia y de resistencia. En abril de 2020 se firmó un decálogo de medidas con los agentes económicos y sociales para asegurar el mantenimiento de las empresas y su liquidez. El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha puso en marcha mecanismos como moratoria en el pago de cuotas de préstamos concedidos y además se pusieron a disposición 15 millones de euros para avales de hasta 300.000 euros a coste cero para ayudar a los gastos prevenidos por los efectos de la pandemia con el objetivo principal, y permitirme la expresión, de frenar la hemorragia, ¿no? En mayo continuamos con la estrategia de inyectar liquidez con ayudas directas, la demanda no se había reactivado, y una convocatoria de ayudas dotada con 80 millones de euros nos permitió dar a 44.000 autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores, 7.000 de ellas del sector del turismo, ayudas a fondo perdido de entre 1.500 a 3.000 euros sin necesidad de justificación. Todas estas primeras medidas, bueno, venían a completar las puestas en marcha con el Gobierno de España, ya lo ha adelantado y lo comentaba el secretario de Estado, Fernando Valdés, los préstamos ICO, la prestación por cese temporal autónomo, los ERTEs que hoy continúan y siguen en vigor, pues una red de protección muy importante para trabajadores, autónomos y empresas en nuestro país y por primera vez en una crisis económica. Y preparándonos para la reanudación y la reapertura de la actividad turística, la Consejería, el Gobierno de Castilla-La Mancha, aprueba también en consenso con los agentes económicos y sociales un plan de medidas extraordinarias frente al COVID, medidas que en turismo se concretaron en 15 líneas de actuación, dotadas inicialmente con 9 millones de euros y que se ha ampliado a día de hoy hasta los 15 millones. No las voy a contar todas, voy a contar las más importantes, pero las 15 medidas están en las diapositivas. En primer lugar, era importante dotar al sector de los instrumentos necesarios para que la reapertura fuera con las máximas garantías de seguridad sanitaria. Se elaboraron y difundieron los protocolos de seguridad sanitaria para todos los subsectores turísticos. Esto fue clave, elaboramos cartelería y la enviamos a los 20.000 establecimientos de la región. Hicimos cursos de formación para aplicar estos protocolos y además una fuerte campaña que creíamos que era muy importante de concienciación y de apoyo a la hostelería en un momento crítico, ¿no? Veníamos de estar cerrados y era importante transmitir a la ciudadanía que la hostelería y los establecimientos turísticos estaban haciendo un esfuerzo enorme para aplicar estas medidas y estos protocolos de seguridad y que eran sitios seguros, ¿no? Era importante transmitir confianza. Convocamos 3 millones de euros para adquirir material y elementos de protección sanitaria y enviamos geles, hidrogeles a los 16.000 establecimientos turísticos de la región. En segundo lugar, era importante que cuando se pudiera viajar estuviéramos preparados para captar la demanda de turismo nacional que decidiera, ¿no?, viajar durante los primeros meses, y lanzamos pues una campaña de promoción y publicidad en medios nacionales, la más ambiciosa realizada hasta el momento, que bajo el eslogan "Castilla-La Mancha, tus vacaciones nunca han estado tan cerca", promocionábamos Castilla-La Mancha como un destino cercano,
con pueblos pequeños, zonas rurales libres de aglomeraciones, grandes espacios naturales y masificaciones. En definitiva, promocionábamos nuestra región como un destino seguro. Además, promocionamos los espacios al aire libre, esos sitios de eventos que habían cesado en su actividad, esos restaurantes, esas fincas que tenían la oportunidad de reinventarse y empezaron a dar comidas y cenas al aire libre y permitió que con estas experiencias gastronómicas en espacios abiertos se haya tenido un magnífico verano para la restauración. Y además esta campaña ha hecho que tengamos el mejor verano de toda la historia desde que existen registros en pernoctaciones de turismo rural, con un incremento del 5% entre julio, agosto y septiembre y con picos de incrementos del 20% entre los meses de julio y agosto con respecto a 2019. Y pensando que en momentos de crisis siempre hay oportunidades, lo decía mi compañero de Madrid, pusimos en marcha un programa también de formación al sector en marketing, competencias digitales. Creemos que la transformación digital es una de las claves y uno de los retos más importantes. Se ha demostrado en este periodo de crisis sanitaria y yo creo que es el reto para el futuro. Hemos puesto en marcha más de 50 cursos, webinar, que un programa formativo que aún está vivo. Acabamos de publicar una convocatoria de ayudas destinada a mejorar la competitividad de nuestras empresas con transformación digital, innovación, también reformas y mejoras en los establecimientos, todo lo que tengan que adecuar sus espacios en adaptarlo a las medidas de seguridad sanitaria. Diversificar líneas de negocio, adecuación de terrazas, locales. Está dotada con 1,6 millones de euros, ampliables en función del número de solicitudes, con un 70% de ayuda sobre las inversiones y con subvencionando gastos, retrotrayendo estos gastos al 14 de marzo, al inicio de la pandemia. Y ahora más que nunca tenemos que impulsar y estimular el consumo. Estamos a punto de publicar una línea de ayuda dirigida a hoteles. Los hoteles son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Han perdido el 52% de las pernoctaciones en Castilla-La Mancha con respecto al año pasado. Están atravesando muchas dificultades porque su recuperación es muchísimo más lenta. Y vamos a sacar ayudas anticipadas de hasta 5.000 euros para que en los próximos meses los hoteles puedan ofertar descuentos de hasta el 40% en sus noches de hotel. Por tanto, formación, seguridad, promoción, modernización, mejora de la competitividad, estímulo al consumo, son algunas de las herramientas más inmediatas, pero hay otras que nos van a permitir también a medio plazo ser más competitivos en nuestros destinos. Estamos adaptando y flexibilizando la normativa reguladora de hoteles y restaurantes. Creemos que hay que ser lo menos intervencionistas posibles, dejando libertad también para que se adapten estos establecimientos, adapten en función de la demanda y de los cambios de la demanda. Hemos puesto en marcha junto al Ministerio un programa de planes de sostenibilidad, en principio en tres destinos de Castilla-La Mancha, que nos va a permitir desarrollar durante tres años estrategias de desarrollo sostenible. 4 millones de euros son los que hemos puesto en marcha para generar infraestructuras, producto y promoción en torno al turismo sostenible. Estamos también con un programa de Big Data para analizar con macrodatos de todo tipo cuál ha sido el comportamiento durante este año, cuál va a ser el comportamiento durante esta pandemia y ser también, ¿no?, y ver cómo se ha comportado el turismo, ser más eficaces a la hora de tomar decisiones, implementar políticas públicas. Tenemos en marcha una nueva plataforma de promoción y comercialización que no solo sea inspiracional, sino que, como decía Madrid, ¿no?, que permita mediante nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, adecuarnos a la demanda y poder adecuarnos a los gustos y ofrecer experiencias a cada persona de forma individual. Y estamos colaborando con otras comunidades autónomas en proyectos. Creemos que España es un país que es más que el sol y playa. Tenemos la obligación de empezar a vender la otra España. Somos una potencia mundial, pero somos una superpotencia en historia, en patrimonio, en diversidad natural, en gastronomía, en tradiciones, en cultura, en turismo rural, y es el momento de promocionar esta espectacular oferta de turismo de interior, y estoy segura que conseguiremos no solo recuperar los 80 millones de turistas internacionales, sino con esta nueva oferta, descubriendo esta nueva oferta al turista internacional, incrementar de forma excepcional estas cifras en un futuro inmediato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Quiero agradecer a los tres panelistas, Ana, Ignasi y Héctor,
por darnos estos tres ejemplos muy concretos de cómo los destinos están enfrentando a la crisis, las herramientas que están usando y las estrategias para recuperar la confianza y promocionar estos destinos como seguros. No disponemos de mucho más tiempo, lamentablemente ya hay otras sesiones técnicas, pero a mí me han surgido algunas preguntas mientras os escuchaba. Y bueno, la primera pregunta en realidad es para mi colega Suman Vila. First question is for you, Suman. I was listening very carefully to your presentation, and especially when you explained how the affiliate members may get on board in projects. And I think it would be very interesting because, you know, we are in this session in the plenary. I think this would be very interesting for them to know a little bit more. So I would like to ask you, how do you think that we could have a higher level of engagement with the private sector and more particularly with affiliate members in our technical cooperation projects? Do you see any upcoming opportunities? Are there any specific areas that are coming up and that we could already give some examples to our affiliate members so that they could, you know, have an idea of how to engage with us? Thank you, Alicia, for that question. So essentially what we are doing in technical cooperation now is that as we get projects, we are getting individual consultants to work with us. So essentially if it is a complicated project, sometimes there are 11, 12, 13 consultants who bring complementary skill sets who work on it. But a lot of complementarity also rests within organizations, within companies, within firms. So as the next step as we go forward and as some of our projects get more and more complex and large, we want to involve institutions and companies to come and participate in us. But that's the framework we have to create, because typically in a UN framework, we work with individual experts. So that's the framework we have to create, and there are issues of how you procure it, and you'll have to go through the tendering process and all of that. So those are elements that we need to work on. But I have no doubt in my mind that as we go forward, we will need to get large firms also to work for us, just to be able to bring the requisite skill sets. And I think when we do that, we will be able to also give an opportunity to a whole lot of our affiliate members to participate in that. And all things being equal, we would always like to work with the people who are already with us as our affiliate members. Thank you very much, Suman. I think this opens also a wide spectrum for affiliate members, and indeed other UN organizations, you know, work for large with large firms and small firms in technical assistance projects, and UNWTO having so many affiliate members in so many different countries, I think it's a wonderful opportunity for us to join forces with our affiliate members in the recovery efforts. I have now a question that is actually for all the panelists. Es una pregunta que tengo para todos los panelistas y no sé si tendremos tiempo para tomar alguna pregunta del público, así que también me gustaría que sirviera un poco a modo de conclusión, por si no tenemos más tiempo, dado que el motivo de esta discusión era también ver un poco cuál puede ser la mayor cooperación entre el sector público y el privado. Me gustaría preguntaros qué sugerencias tenéis, qué recomendaciones tenéis para mejorar la coordinación entre el sector público y privado en la respuesta a la COVID-19. Me gustaría empezar, si me permitís, por Ana, que fue la última en hablar anteriormente, y pediros si muy brevemente, en dos, tres minutos, podéis pues lanzar un mensaje con las ideas principales, un poco a modo de conclusión de este panel y de esta discusión. Ana. Gracias, que no se reiniciaba el audio, perdonad. Disculpas. Bueno, pues yo creo que es importantísimo y es una de las bases de cualquier estrategia en cualquier ámbito de las políticas públicas. Nosotros en Castilla-La Mancha siempre hemos apostado por ir de la mano con el sector privado, con el sector, con los agentes, con las empresas. Todas las medidas que hemos puesto en marcha las hemos puesto escuchándoles en mesas de trabajo, recogiendo sus inquietudes, sus necesidades, sus propuestas, y todo lo que se ha puesto en marcha ha sido
con su beneplácito y con su apoyo. Incluso en las medidas sanitarias, que es muy difícil en los momentos actuales buscar ese equilibrio entre mantener la actividad económica y frenar la lucha frente al COVID, frenar esta pandemia, incluso en la adopción de medidas sanitarias intentamos siempre buscar ese equilibrio y perjudicar lo menos posible la actividad económica de un sector turístico muy tocado, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por esta reflexión. Me gustaría preguntar a Ignasi, que está también conectado virtualmente, si puedes dejarnos algunas sugerencias, algunas recomendaciones para mejorar la cooperación entre el sector público y el privado de cara a la recuperación de la crisis. Menuda pregunta, Alicia. Sí. Es una pregunta facilita, ¿no? A ver, yo creo, para contestar rápidamente, no es fácil. A ver, yo creo que hay un elemento fundamental, que es el modelo de gobernanza que exista en las destinaciones. En la medida en que el modelo de gobernanza del conjunto del sistema turístico, de los destinos turísticos, incorpore al sector privado, pues el diálogo, evidentemente, será mucho más fructífero y mucho mejor. Yo creo que los ejemplos que hemos puesto en Turismo de Barcelona, que como saben ustedes, es un consorcio público-privado, formado por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de la ciudad, son ejemplos clarísimos. Pero, insisto, el modelo de gobernanza, la concreción de cómo el sector privado está incluido, está participando en las instancias de gestión del destino turístico, no solo en la promoción, sino globalmente, me parece relevante. En este modelo de gobernanza, las plataformas de consulta y las plataformas ejecutivas para la gestión de la cosa pública turística me parece que son también elementos relevantes. Una segunda línea de aproximación a este incremento, a esta necesaria mayor colaboración, es tener una visión amplia sobre lo que es el conjunto del sector turístico e incorporar otras actividades que tradicionalmente no se han considerado como parte del sector turístico, pero que en cambio forman parte nuclear de la actividad turística, como son, por ejemplo, todas las industrias creativas, ¿no? Incorporar los nuevos representantes de industriales, de gente vinculada a las artes, a la creación de talento, en todas estas nuevas gestiones de la cosa pública turística, de nuevo, me parece relevante. Es tener una concepción más amplia de lo que es la economía turística, a ampliarla a la economía del visitante, ¿no? A tener esta concepción, diríamos, más integradora de la realidad turística de los destinos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por esta respuesta a mi pregunta un poco difícil, ¿no? y muy amplia. Y ahora me gustaría también lanzarle la pregunta a Héctor, porque sobre todo en el tema de la innovación, la cooperación con el sector privado es fundamental. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué podemos mejorar? Bueno, yo me he apuntado aquí algunos puntos, yo creo que crítico y esencial, ¿no? El primero de todo es la empatía. La empatía, la proximidad con el sector, entender sus dificultades y ser conscientes del mal momento en el que está atravesando toda la industria y todo el sector, ¿no? Creo que una pata fundamental también de la industria es el asociacionismo. Creo que este año, pues, lejos de perderse cuotas de asociaciones, se han incrementado y eso ha generado que esas plataformas tengan mayor voz y voto a la hora de proponer alternativas y proponer iniciativas. Plataformas de comunicación y trabajo, como estamos haciendo, pues, en conjunto en el caso de Madrid, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, en donde hemos creado un órgano asesor como plataforma fundamental precisamente para esta comunicación bidireccional entre la industria y la administración pública, donde no solamente es un órgano asesor para analizar la situación de cómo está el mercado y las tendencias, sino también de trabajar, ¿no? De trabajar, de ponernos manos a la obra, codo con codo, en iniciativas que ayuden en el corto plazo y sin perder de vista el medio y el largo plazo, ¿no? Donde ahí precisamente, pues, la tecnología juega un factor fundamental. Es verdad que hay mucha parte de la industria que todavía no está tan actualizada tecnológicamente y es esa la pata que la administración pública está liderando y que nosotros desde nuestra parte queremos dar ese apoyo precisamente a todos aquellos aquellos negocios o comercios que no tienen esa capacidad y ese alcance a esa tecnología, proporcionársela a nosotros, ¿no? Y básicamente
estructuras adaptadas. Dentro de la Oficina de Turismo de Madrid, acabo de llegar, recientemente me he incorporado a esta posición, pero una de las de los aspectos que creo que son fundamentales es entender que las estructuras de turismo deben de estar adaptadas a lo que es la industria, que cada una de las patas de la industria turística tenga una interlocución directa en nuestra oficina, precisamente para facilitar y favorecer todas estas acciones en el corto plazo, esa cintura que tenemos que tener para facilitar la recuperación en el corto plazo y no dejar a nadie atrás, como decía en la intervención, y poder mirar al futuro de una manera mucho más optimista, saliendo más fuertes y más preparados. Muchísimas gracias, Héctor. Y now I would like to turn to you, Mr. Sumanvila. From the perspective of UNWTO, I think we've never been closer to the private sector than now, and a lot has been done since the crisis started to work with our affiliate members and with the private sector and support them. But what would you think that could be improved? And perhaps we've seen three examples from Spain, but you have also a wider international perspective. So what would you say would be key to improve the coordination with the private sector for the recovery? Thank you, Alicia. One of the upsides that we have seen of the pandemic is that it has created conditions for governments and the industry to work together like never before. Because today, the governments are also, resources are also limited. The industry's resources are also limited, and both of them have to work creatively to find solution. Today, it is not possible for the government to say that I am going to use my resources the way I like, or for the industry to say that we don't require the support of the government, we can do our business by ourselves. So all across the world, we see as a very concrete trend where governments and industry are working together to see as to how they can synergize and bring together their resources like never before. The second is, and the way that it is being reflected, is that whenever the governments make any plan, even if it is a fiscal incentive, how do the governments manage to give the least amount of money but be able to protect the highest number of jobs and save the most number of businesses? So as we are supporting several governments and several countries with this recovery package, one of the strongest things that we are doing is to see as to how we can build a bridge between the government and the industry on a sustainable basis, so that whether it is a marketing plan where people need to go, you need to understand what your industry wants. Even if there is infrastructure that you're creating, listen to the industry and first understand if that is what you know they want to do. So I think public-private partnership, as I've said, one of the big upsides is that this crisis has strengthened it like never before. Thank you very much, Mr. Bila. And I want to thank our four panelists. Thank you so much for your wonderful contributions today. I think Mr. Vilku is now, you know, they just throw the ball at you. You have a lot of work to make this public-private cooperation become true and also engage more affiliate members in our technical assistance projects. Unfortunately, we don't have time to take more questions, and there are many more thematic sessions. So let me once again thank you all for the very inspiring examples and best practices that we've heard today. Thank you very much. Thank you.